Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy estamos en una casa sencillamente espectacular. Se trata de la casa de Mauricio del Chicho Serna y su familia. Vamos a ver qué esconden detrás de esta puerta. Mauricio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué no? Esta es tu casa. Mauricio, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces en tus ratos libres antes de empezar? En mis ratos libres, pues ahora tengo tantos ratos libres. Pero no, siempre estoy en casa, siempre. Y más ahora con la bebé. Eso hace que comparta mucho más tiempo en casa, disfrutando de mi familia. Yo tengo, digamos, no es escuela, sino que lo hemos llamado Centro de Iniciación y Formación Chicho Serna, porque hicimos un diagnóstico y hemos querido ser mucho más complementarios, que lo que se les enseñe en la escuela, digamos, sea un complemento con el colegio, con la educación y con los padres. Entonces, en nuestro centro de formación vinculamos mucho a la familia. Bueno, entonces, antes de irnos al centro de formación, vamos a conocer la casa del Chicho. Te hago entrega del micrófono Metro Cuadrado y vamos a ver todas sus incidencias. ¿Todas? Todas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, no vamos. Bienvenidos. Bueno, acá estamos en la sala y el comedor. Pues es acá donde muchas veces nos sentamos mi esposa y yo con nuestros hijos. Cuando vienen visitas, pues acá también los atendemos. Normalmente nosotros siempre tenemos una sala auxiliar, si así le puede llamar, y un comedor auxiliar también, porque está más al aire libre, que es allí donde nosotros a veces desayunamos. Es el lugar donde hago los asados cuando invito a la familia. Bueno, hace un momento les decía que es acá donde tenemos el comedor auxiliar, donde muchas veces desayunamos, y esta salita acá, la terraza, porque es acá con un buen ambiente, con un buen clima, donde compartimos mucho con la familia. Les quiero decir, acá este es el parque de mi casa. Tiene una portería por obvias razones, que siempre debe existir una portería en mi casa. Y es acá donde mis hijos juegan, donde comparten con los amiguitos de la unidad y donde en algunas oportunidades pues yo juego con ellos. Entonces acá donde tenemos la recreación, digámoslo así, la zona verde, un buen espacio que nos genera mucha tranquilidad y donde siempre podemos compartir con nuestros hijos. Este es un recuerdo muy especial porque está firmada por Michael Jordan. Entonces, hoy en día mi hijo es admirador de Michael Jordan, entonces por eso en esta pared siempre está este cuadro. Es mío, yo se lo presté a mi hijo, pero bueno. Y nos encontramos en el segundo hogar del Chicho Serna. Chicho, ¿qué pasa en este espacio? Bueno, acá es donde paso muchas tardes de mi vida. Acá es donde tengo el Centro de Iniciación y Formación Chicho Serna. Acá es donde disfrutamos y compartimos con todos estos jóvenes, con todos estos niños, que no solamente queremos que sean grandes futbolistas, que no solamente el trabajo nuestro es venir, darles una clase de fútbol y ya. No, esto es un trabajo que hacemos en compañía de los padres de familia, en compañía del colegio. No, quiero contarles que este centro de formación lo tenemos también en Puerto Asís, en el Putumayo. Gracias al consorcio Energy Colombia, Betra, ellos hicieron posible que Chicho Serna llevara su idea, su filosofía, su trabajo para enseñarles allá a todos estos niños, y la verdad que nos hemos llevado unas grandes sorpresas. Bueno, y seguimos conociendo más de los hogares del Chicho, que ya son bastantes, son tres. ¡Viva el fútbol! Muchas gracias por recibirnos.
cansado. No, pero siempre a la orden. La verdad que está en mi vida. Siempre he sido una persona tranquila. Por más que cuando jugaba, pues, dentro del campo de juego siempre reflejé otras situaciones, pero por fuera, amante a mi familia y siempre disfrutando mi casa, mi hogar y siempre la orden. Bueno, Mauricio, te dejo un regalito de Metro Cuadrado y te recibo mi micrófono. No, déjamelo. Bueno, ok. Ok, muchísimas gracias y te lo entrego. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos por última vez. Bueno, no. Igualmente, siempre a la orden. Ojalá esta, que fue la primera, no sea la última. Vengan otras oportunidades y después mostraremos otras cosas más secretas. Bueno, entonces nos vamos a ver más casas de famosos aquí en Metro Cuadrado.